Noticia del Día en Noticias Caracol. 12:57 minutos. Hoy, 1 de mayo, miles de trabajadores salieron a las calles para marchar en el Día del Trabajo. En Bogotá, varias de las marchas se concentran en la Plaza de Bolívar. Allí está Mónica Basto. Mónica, ¿qué está pasando? Daniela, mire, desde muy temprano, aproximadamente desde las 9 de la mañana, empezaron a movilizarse agrupaciones y sindicatos hasta aquí, hasta la Plaza de Bolívar, en donde a esta hora este es el panorama. Ya han llegado varias agremiaciones e incluso ya muchas han dejado la Plaza de Bolívar. El trayecto fue en completa normalidad y con acompañamiento de las autoridades. Los que escuchan ustedes a esta hora es pólvora, así que todo transcurre en completa normalidad. Hablamos con los representantes de algunas agremiaciones sobre cuál es su petición este día y esto fue lo que nos dijeron. Necesitamos que el gobierno nacional cierre las brechas de desigualdad social, porque si no hay un trabajo decente, estable, de contratación directa, las brechas de desigualdad social en el país se crecen y no hay trabajadores que tengan unas condiciones dignas para su desarrollo y de calidad de vida. Pues bien, se espera que estas agremiaciones, estos sindicatos estén aquí en la Plaza de Bolívar aproximadamente hasta las 3 de la tarde, siempre con acompañamiento de la Policía Metropolitana. Información desde el centro de Bogotá, Mónica Basto Guzmán, Noticias Caracol. Gracias, Mónica. Y es que la situación del desempleo en el país es para muchos preocupante. Según el más reciente informe del DANE, la tasa de desempleo en Colombia aumentó en marzo con relación al mismo mes del año pasado. En la actualidad hay aproximadamente 2.682.000 colombianos sin trabajo, según el reciente informe del DANE, en el que se registró una tasa de desempleo del 10,8% para el mes de marzo. La tasa de desempleo nacional pasó del 9,4% en marzo del 2018 a el 10,8% en marzo del 2019. Cartagena fue la ciudad con la tasa más baja de desempleo, siendo del 6,8%, seguida por Barranquilla con el 7,4%. Sin embargo, Quibdó registró el mayor desempleo con un 21,6%. Respecto a la población venezolana, que ha sido de 723.000 migrantes en el último año, aproximadamente 340.000 se encuentran empleados en trabajos relativamente aceptables, según el DANE. Para los expertos, esta situación podría llegar a afectar aún más el desempleo en el país. En el último año hay 430.000 personas adicionales en el mercado laboral, una cifra muy similar a lo observado en las estadísticas colombianas, de tal suerte que la migración venezolana aún no se refleja en el sistema de empleo. El Papa Francisco en su audiencia general calificó el desempleo como una tragedia mundial y pidió orar por los que no han logrado conseguir un trabajo. Sostenga el sacrificio de coloro. Que sostenga el sacrificio de aquellos que trabajan por el bien, intercediendo por los que han perdido su trabajo o no pueden encontrarlo. Pidamos especialmente por el pueblo que no trabaja. Es una tragedia mundial. Por su parte, según la Escuela Nacional Sindical, entre 2013 y 2017 se crearon más de 1.075.000 empresas en Colombia.